veis, estoy dando los últimos toques a una portada para Inglaterra. Es una portada grande, portada y contraportada, y esto sigue un proceso bastante complejo. En principio, el cliente nos manda unas instrucciones escritas, unas instrucciones, pueden ser cualquiera, y luego también a veces nos manda un boceto incluso a veces a color. Nosotros a continuación tenemos que hacer un boceto. En este caso, esta portada venía de una repetición de una que no había gustado, que ya estaba incluso impresa, y había que hacerla nueva. El cliente sugirió esto. Nosotros le sugerimos a su vez esta, que encontrábamos, vamos, encontré yo que este avión era demasiado pequeño, no, le faltaba dramatismo, y lo hicimos un poco más grande el avión. Este avión es un Catalina, un modelo Catalina, es un hidroavión, se llamaba vulgarmente Catalina PBI-5, y yo tenía la maqueta, una maqueta de estas tan bonitas que se fabrican, que se montan de plástico, que son perfectas, tienen todos los remaches incluso. Entonces yo, partiendo de esto, me saqué unos apuntes, natural, unos apuntes a lápiz, y fui eligiendo la postura que más me gustaba, que en definitiva fue esta. Después, a continuación, me pasé el apunte al papel. Yo trabajo siempre con el papel montado en una madera, para que no se me deforme, porque yo trabajo al principio con agua. Impermeabilizo papel con tapaporos para que la pintura al óleo no sea chupada por el papel. Entonces, me lo dibujé ya en limpio. Primero hago el color muy simple, muy sencillo, buscando tonos, y después ya fui retocando, y al final pues ya voy tocando los últimos detallitos, que son sacando luces con pintura de agua, con wash. Por ejemplo, aquí falta un brillito, pues se lo pongo aquí otro poquito, y ya está terminada. En fin, ya está terminado, y ahora podéis ver el resultado final. Vicente Segrelles Sacristán, nacido en Barcelona en 1940, ha entrado en la historieta española por la puerta grande. Proveniendo del dibujo mecánico, el dibujo publicitario y sus trabajos como ilustrador, principalmente de portadas para el mercado internacional, sus dos álbumes aparecidos hasta la fecha, El Mercenario y La Fórmula, han conseguido publicarse en estos momentos en 17 países, en revistas de prestigio de heavy metal en Estados Unidos, Circus en Francia, El Eternauta en Italia o Cimoc en España. Su serie ha despertado el entusiasmo de gentes como Moebius o de directores de cine como Fellini. Este éxito comercial cabe situarlo en función de la aplicación a la historieta de las técnicas que domina Segrelles y en el momento en que aparece, que es particularmente bueno para la aceptación de cualquier innovación técnica en el terreno de la historieta. La oportunidad de entrar en el terreno del cómic se la brindó Rafael Martínez, su agente y editor, y evidentemente Vicente Segrelles no ha sabido desaprovecharla. Vicente, ¿cómo y por qué tu interés en el mundo de la historieta y cómo surge tu primera historieta? Yo siempre he sido aficionado a la historieta. Todos los niños de pequeños son aficionados, de mayores un poco también. Me gustaban los tebeos añadéricas, todas esas cosas. Pero nunca he sido un experto en la historieta yo. Nunca he sabido esos autores americanos que todos los expertos se conocían de memoria. Me gustaban simplemente los tebeos. Y lo que pasa es que nunca he tenido oportunidad de hacerlo. Es decir, hace muchos años, cuando era jovencillo, una vez hice una cosa para Bruguera, en blanco y negro, a pluma. Pero nunca me había planteado ser hacer una historieta. Lo que pasa es que en un momento dado, aquí en la agencia de trabajo, que hago las portadas, surgió hacer una historieta, me dieron carta blanca. Y una historia que yo en aquel momento estaba ilustrando un libro de aviación y me gustaba la Edad Media, y digo, pues voy a hacer una batalla de la Segunda Guerra Mundial en la Edad Media. ¿El haber sido ilustrador es una ventaja o un hándicap a la hora de dibujar historietas? Hombre, es una ventaja. A veces, y alguien puede pensar de que es un inconveniente el estar un poco atenazado por la ilustración, pero creo que es una ventaja. El haber hecho publicidad, para mí es una ventaja. El haber hecho ilustración es otra ventaja. El haber hecho dibujo técnico, no, bueno, también de delineante hice, pero hice dibujo técnico en una fábrica de camiones, lo que son los catálogos de instrucciones y de piezas de recambio, que se hacen los motores cortados, seccionados, en perspectiva y con sombras y todo, y pintado. Todo eso me ha servido para la historieta. El haber hecho ilustración me ha dado oficio. El haber hecho amigo de la mecánica me ha dado seccionar el pueblo del fuego sagrado, con todos los arcos y todo, que ese pueblo se fabrica y se aguanta, no se cae. Incluso la flecha que se abre
la flecha del segundo tomo que se abre en el vuelo. Esa flecha lleva unos alerolcitos que casi no se ven, que obligan a la flecha a abrirse. Es decir, la flecha con el impacto inicial de la salida de la ballesta, esos pequeños timoncitos que son como los frenos aerodinámicos de los aviones, obligan a abrirse toda la flecha. ¿Cómo trabajas a partir de la primera idea del guión? ¿Fabricas un storyboard? Sí, un pequeño storyboard. No, improvisando no, es imposible. Para mí no sé si hay alguien que lo haga esto. Ya, bueno, la historia entera, escribírmela casi no, pero me la dibujo en pequeño, muy tosco. Yo tengo, incluso me tengo que distribuir las páginas para que me termine en su sitio. Lo que pasa es que como estas historias se tardan un año en hacerlas cada una, me permite sobre la marcha ir modificando. ¿Tiene algún secreto tu técnica de dibujo? Ninguno, en absoluto. Óleo a palo seco y luego algunos toquecitos con gouache encima. ¿Por qué crees que El mercenario ha sido una serie tan comercial? El mercenario ha sido comercial, yo a veces pensando un poco, pues es una opinión muy particular mía, no creo que nadie... Es porque representa un chorro de aire fresco en el mundo de las historietas actuales. Yo he querido, me gusta la fluidez. Y he querido que sea. Me han criticado precisamente de que es demasiado elemental el planteamiento de las páginas, pero es que a mí no realmente no me importa el que sea estético el planteamiento. Lo que importa es que el lector se encuentre cómodo leyéndolo. El enorme valle, situado en un altísimo y remoto lugar de la gran zona montañosa del continente, había quedado aislado de la evolución del planeta. La vasta zona escarpada y árida había creado una fauna especial. Los grandes reptiles no habían desaparecido, sino que fueron evolucionando hacia formas voladoras en una drástica selección natural. Para el hombre la situación era singular. La perpetua capa de espesas nubes le habían aislado de las tierras bajas, desarrollándose una auténtica civilización de las alturas. Ya deben haberme visto. Allí está. Ojalá llegue a tiempo. Mientras crean que vengo a pagar, ganaré un tiempo precioso para resolverlo a mi manera. La muchacha se había resignado a esperar la muerte. Sabía que no podía resistir mucho más allí, colgada, y que el rescate no llegaría a tiempo. Pero alguien se acercaba. La esperanza renació, aunque parecía que fuera la muerte la que se le echaba encima. Aguanta un poco más. Voy a tratar de sacarte de ahí. ¡Ya están aquí los interceptores! En un movimiento preciso y peligroso, el dragón consiguió reemprender el vuelo. ¡Rayos! ¡Me van a coger en mala posición! En rápido picado, los interceptores cogieron sin defensa al mercenario cuando ayudaba a la joven a librarse de las ligaduras. Las flechas de los atacantes no tenían poder de penetración en la piel del reptil ni en el escudo y la armadura del guerrero. Estos van a conocer mi nuevo arco. Los atacantes, ante el poco éxito de sus flechas, venían esta vez con sus pesadas lanzas atacando en ruta de colisión. El arco del mercenario de enorme potencia disparó su saeta a extraordinaria velocidad, que unida a la velocidad de cruce de los dos reptiles, produciría un impacto espectacular. El interceptor intuyó la flecha y se cubrió con el escudo metálico. La acerada punta atravesó el escudo. El mercenario perdió unos instantes preciosos para poder remontar su arco contra el segundo enemigo. Este, en pasada ajustadísima, cargó con su lanza, lo que hizo perder al mercenario su extraordinario arco. Estamos indefensos en distancia. La única esperanza es que nos ataque con la lanza y se acerque lo suficiente. La herida sangra mucho. No llegaremos muy lejos. Si pudiéramos al menos cruzar aquellas montañas, estaríamos salvados. Esos malditos son rápidos.
pero a estas alturas empiezan a asfixiarse. Ya no tiene potencia. Estamos perdiendo velocidad y altura. Esto se acaba. Mira, si pudiéramos llegar hasta aquella meseta. No obedece a las riendas. Va allí por instinto. Oh. Ha muerto. Rápido, tráeme el hacha. ¿Pero qué haces? Estás loco. Esta hembra está a punto de parir. No es la primera vez que una cría de estas me saca de un apuro. Ahora echará a volar. Tenemos que estar preparados. Estas crías enseguida buscan por sí mismas los alimentos. Coge la manta del arnés y póntela. El sol está cayendo y pronto hará frío. Cógete bien. Está a punto de saltar al aire. No hay modo de gobernarlo, pero su instinto nos llevará a la zona de los líquenes con los que se alimenta. Desde allí llegaremos al castillo de tu esposo. No va a poder con los dos. A esta velocidad ya debería mantenerse horizontal. Continuamos cayendo. ¡Nos vamos a estrellar! ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Estoy empezando a dudar de que salgamos de esta. De peores hemos salido. Tenemos que buscar algún sitio para pasar la noche. Mira, allí estaremos bien. Pasaremos aquí la noche. Mañana veremos las cosas más claras. Vamos a tener que compartir esta manta. Si no hay más remedio. No temas. Sé lo que pasaría si tu esposo tuviera alguna queja. No veo por qué iba a tenerla. No se enterará de nada. Has arriesgado tanto por mí. Si quisieras llevarme contigo. No, no puede ser. No puedo llevarte conmigo. Tengo un trabajo y debo cumplirlo. Yo me gano la vida en este trabajo y te devolveré como está convenido. Maldito seas. Esto te costará caro. Estamos en la guarida de un carnívoro. ¡Rápido! ¡Salgamos de aquí! No hay huida posible. ¡Nos cogerá! Hay que hacerle frente. ¡Aléjate lo que puedas! Ven, este animal está muerto. Y aunque no lo creas, nos servirá para escapar de aquí. Trabajemos deprisa. Pronto se pondrá rígido. Puedes ir haciendo tiras con la piel. Has tenido que ponerte una armadura tan pesada que nos va a ocurrir como la otra vez. No temas. Esta vez volaremos. Mira. Allí está el palacio de tu esposo. Es el mercenario y trae a vuestra esposa. Parece que está bien.